Bueno, pues estamos ya con Alain Fernández. Alain Fernández es el coordinador de cultura y festejos, del Ayuntamiento de Carreño. Lo más chulo que bueno, es más chulo porque tiene bastante trabajo, sobre todo en verano, ¿no? Sobre todo en verano, que es para donde vamos y lo que tenemos que explicar aquí al público, que hay que venir a disfrutar. Sí. Disfrutar de la parte cultural, pero sí, la parte festiva y luego la lúdica completa de la playa. Y todo la parte deportiva también, porque bueno, este año 2023 Cantabria es vía europea de deporte, sí, señor, a nivel, sí, bueno, europeo, sino un reconocimiento a nivel, sí, europeo, y bueno, damos mucha importancia. Pero yo os quise empezar aquí en el Ayuntamiento, sí, por algo con esta muy fotografía, especial, ¿verdad? Esta fotografía es una vista aérea de Candás hecha con un globo. Sí, sí. Y yo afirmo aquí que se hizo el 1 de agosto, anda, antes de 1999. Sí. ¿Y por qué lo sé? Sí. Pues porque se ve aquí, y si se acerca la cámara, se verá una serie de puestos y gente por ahí recorriendo, porque es el día en que se hace el Festival de la Sardina, o mejor dicho, que se hacía el Festival de la Sardina en el puerto de Candás. El Festival de la Sardina nace en 1970, cuando, bueno, digamos que, de alguna manera, la Sociedad de Festejos de entonces, SOFECA, opina que qué se puede hacer para que la gente, en verano, disfrute, cuando las fiestas de San Félix, disfrute, venga aquí, ¿qué podemos hacer aquí? Y se les ocurrió hacer una cosa que se hacía en el puerto, que era esas sardinas a la plancha. Buah. Empezó en 1970 y en este año 2023 vamos a celebrar 52 años, 52, mes, años 52 ediciones. El año 2019 fue la edición 50, fue impresionante, ya, y luego vino lo que vino, vino que todos vino, padecimos. No lo pudimos hacer en el 2020, tampoco en el 2021. 2022 hemos, sí, retomado, y el 52 edición será tope, este año, pero tope. Pero ojo, cambiando de sitio. Sí, ¿no? Sí, porque hubo obras en el puerto de Candás, sí, en 1999, y se cambió la ubicación, de esta parte que es el puerto marinero a otra parte también que está y que veremos aquí, y que a lo mejor luego queréis grabar, que es un prado, como decimos aquí, sí, donde, bueno, también está encima del mar, al otro lado de lo que es el puerto de Candás, y donde tenemos, pues es realmente una romería, ya sabes que aquí las romerías en Asturias, eso es lo que mejor se puede venir a disfrutar, hombre, ¿no? Y generalmente son chorizos criollos, sí, bollos preñados, costillas, pero en este caso, sardina, el 1 de agosto celebramos el Festival de la Sardina en ese prado, Prado de San Antonio. Qué bueno. Y el plato principal, bueno, la sardina. Sardina. Y es un sitio espléndido porque la gente puede y suele estar pues con toda su gente vestida de marinera, eso sí. Mm. Y quiero explicar a la gente de León que nos ve lo que significa estar vestido de marinero. Y es muy sencillo. Es camisa o camiseta blanca, pantalón azul, vaquero o de mao mejor, y el pañuelo marinero al cuello. Ole. De esa manera uno se siente como un candás sin más y puede disfrutar en este sitio emblemático de lo que es el Festival de la Sardina. Fiesta de interés turístico regional y que queremos lanzar a nivel potencial. Nacional. Sí. Oye, el pañuelo ese lo podemos, sí, comprar en caso de que no encontremos. ¿O? Bueno, a ver si os consigo alguno por ahí. Vamos a tener en cuenta eso. Vamos a ver más cosas que vamos a ir a conocer. Pues seguramente iremos también, nos acercaremos a la iglesia de San Félix de Candás, donde está el Cristo. Es el patrono, San, sí, Félix. Sí, un Cristo marinero por excelencia, uh-huh, aparecido en las costas de Irlanda y recogido por marineros, balleneros candasinos que, sí, lo trajeron a un puerto y lógicamente. Estamos hablando del siglo XVII, eso es pues un milagro realmente, sí, una devoción tremenda. Y luego qué terminaremos, bueno, también vinculados con la mar en el pleito de los delfines. ¡Habla! Una cosa muy singular, algo, sí, muy explicar, singular, muy singular. Se pensó que era una leyenda, pero de repente se descubrió en los archivos eclesiásticos. ¿Eso no lo cuentas allí? Sí, sí, cómo no, cómo no. Y veremos también el Teatro Prendes. Hombre, que si no vemos el teatro, la cultura nos queda coja. Claro, ¿sí? Por supuesto. Vamos a viajar, pero en vivo, por Candás. Bueno, pues hemos cruzado desde Candás todo lo que llaman el puente, hemos llegado a Perlonga y nada, pues a 80 metros nos encontramos con Hotel Piedra, buen aparcamiento y un hotel sorprendente. Tenemos la parte de aquí donde está la cafetería y el restaurante. La entrada al hotel, 80 y tantas habitaciones pues, de todos los tamaños, individuales, dobles, triples, etcétera, etcétera. Y aquí en esta zona tenemos una parte dedicada pues a posibles eventos, a celebraciones especiales, y es como si fuera una terraza cubierta.
Tenemos una zona infantil, pero es que les quiero que me acompañen, porque fíjese qué accesibilidad tiene y lo que nos vamos a encontrar aquí. Nos encontramos con una serie de cabañas, 16 cabañas, que nos van a dar la posibilidad de un alojamiento tipo hotel, pero diferente por completo. Son 16 cabañas donde hay una cama doble o de matrimonio, cama sencilla. Está orientado como a familias. Es otra disposición diferente. Estamos con todos los servicios del hotel, con el restaurante y la cafetería, pero con una independencia total. Es una opción tan súper interesante que me ha llamado mucho la atención y hemos querido que Isabel, la que está al frente de esta empresa, nos contara un poquito. Estamos hablando de un hotel que está construido, está puesto en marcha inicialmente desde el año 77, pero está impecable, con lo cual ha ido habiendo reformas, se ha ido ampliando, las cabañas se incorporaron sobre el año 2000, con lo cual esto está súper asentado, con una idea, con un trato, con un, yo creo que una excelencia en la calidad de servicio. Vamos a entrar un momento a ver la recepción, la cafetería y complementar lo que es Hotel Piedra. Bueno, pues aquí estamos dentro de la recepción, distribución con los ascensores y las escaleras, la cafetería ahí a continuación, comedor a continuación, y aquí estamos, 82 habitaciones en hotel, 16 cabañas, total unas 150 plazas hoteleras con instalaciones, ya decimos, para eventos o para el día a día. Alojamiento con desayuno, con media pensión, con pensión completa, o si queremos venir solamente al restaurante. El restaurante nos ofrece para las personas alojadas y para los que no estén alojados, con menú del día, con platos de la zona, no se puede pedir más. Es que quiera, le guste la sidra, también hay sidra aquí, con lo cual, eso de que decimos, es que vamos a Asturias, hay sitios que no hay sidra, bueno, pues aquí sí que la hay. Vamos a continuar aquí. Bueno, pues estando en Asturias, estando en Carreño, tenemos que hablar de sidra. Y si hablamos de sidra en Carreño, tenemos que hablar del Peñón. El Peñón, que es la marca de referencia, porque sois el único llagar actual que existe aquí. ¿Y que lleváis cuántos años ya de actividad? Pues ahora mismo llevamos pues 113 años de actividad. O sea, desde antes de ayer, como se suele decir. Sí, desde, ¿no?, antes de ayer. 113 años, que allí tenemos uno de los fundadores, ¿no? O el fundador. Sí, ese es el fundador. Bueno, el fundador fue, digamos, su abuelo, y él es mi abuelo. Él es mi abuelo, así bueno, que yo soy cuarta, quinta generación ya de la última generación. De la bodega. El otro día estábamos hablando con un restaurante de León y precisamente nos puso Sidra del Peñón. Dijo, anda, si yo tengo que ir a Asturias y tengo que ir a ver a Sidra del Peñón. Y ahí hemos estado hablando de cómo es la tradición de la sidra, la raíz que ya tiene León y que la gente demanda vuestra sidra. Sí, correcto, correcto. Sí, es una sidra que, bueno, traspasa fronteras. Bueno, nuestros principales mercados, pues, fundamentalmente es Asturias, Castilla y León, Galicia, y bueno, sobre todo también vendemos en la Costa del Sol también algo, y sobre todo fundamentalmente en Madrid. Y vemos ahí tres etiquetas, Sidra del Peñón. Explícanos un poquito cuál es cada una de ellas. Sí, a ver, mira, para que la gente lo distinga. Pues mira, esta es la sidra natural que denominamos sidra, bueno, son las tres sidras naturales, sí, pero esta es la sidra natural normal. ¿Qué quiere? Te voy contando las diferencias que hay entre ellas. Pues la sidra natural normal lleva todas las variedades de manzana, esa es la más mezclada de todas, porque aglutina todas las variedades, puede llevar, qué sé yo, pues igual 200, 300 variedades de manzana, hay multitud de variedades de manzana. Y luego tenemos la sidra sobre la madre, que es una edición limitada, que solo la tenemos disponible desde mayo hasta agosto, más o menos. De esta se hacen unos litros y hasta que se termina la producción, no se fabrica nada más. Es una sidra que tiene un aroma muy afrutado, muy primaveral. Particularidad que tiene, que no se trasiega, como te decía antes, no se mueve, porque nosotros cuando se termina la finalización de la campaña, en los meses de enero y febrero, coincidiendo con los menguantes lunares,
hacemos los trasiegos. Pero esta sidra está hecha como antiguamente, como lo hacía mi abuelo, reposando sobre las lías, sobre la madre. Sí, sí. Y bueno, es una sidra que hemos sacado ya hace, creo que 5 años, y la verdad que cada año tiene más éxito. Sí. Y luego está finalmente la denominación de origen, que bueno, es una sidra que está hecha con variedades de manzana asturiana, autóctona de aquí, lleva entre unas 60-70 variedades de manzana autóctona, y bueno, nada, para que te den, digamos, esta contraetiqueta que lleva, tiene que pasar una cata de expertos valorando todas las cualidades que tenga, además de una prueba de laboratorio. Nosotros esta es como la encontramos en las cajas estas, en las jaulas, sí, con devolución, en las cajas de cartón que de 12, sí, botellas, y luego tenemos estas otras presentaciones un poquito más especiales, ¿no? Sí, esto es un poquito más pues para la gente, para detalles, para llevarse afuera, pues está muy demandada. Nosotros aquí tenemos una tienda física donde la gente puede venir a comprar directamente a la fábrica, y tenemos también una tienda online a través de nuestra página web, donde la gente también puede realizar su pedido y el envío lo tenemos disponible en toda España. Uh-huh. Y bueno, esta es la presentación de 6 botellas. Sí, tenemos tanto de las tres variedades de sidra, de las tres sidras, tenemos cajas de 6, cajas de 12 botellas, y luego tenemos estos estuches que son de sidra de denominación de origen, que traen 2 botellas y un vaso. Y un vaso. Luego, la gente de León que nos está viendo, ¿en León tenemos algún punto de venta? Sí, en León, bueno, no tenemos punto de venta en cuanto a físico, en cuanto a una tienda. Lo que tenemos es algún local que tiene sidra en León. Estando en un lugar, si nos marchamos sin tomar sidra, yo creo que sería pecado, ¿no? Sería pecado, pecado total. Pues vamos a echarte culín. Oye, esto sí, señores, va por ustedes y por Sidra del Peñón. Pues acabamos de llegar a un sitio que era un imprescindible viniendo a la zona de Carreño, que es la parrilla Torrontegui. Sí, Torrontegui. Me cuesta un poco de trabajo porque yo no soy vasco. Tu padre sí que era vasco, ¿eh? Sí, 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 sí. Era vasco, pero después de casi 50 años que residís aquí, ya es de Carreño. De Carreño, sí, sí, por supuesto. Mi padre falleció ya hace 12 años, pero bueno, me lleva instalado aquí pues casi 70 años. Casi 70 años. Sí. Bueno, pues Torrontegui es una parrilla de referencia en la zona de Carreño, porque está saliendo de Candás Perrora y a continuación estamos aquí. Estamos aquí disfrutando pues de un fuego que hay abierto menos los martes. De lunes a domingo lo tenemos siempre ahí a disposición. A partir de las 12, 12 y media de la mañana ya está empezando a calentar las brasas. Y esto es lo que hay todos los días, ¿no? Sí, 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 sí. Esto y cualquier tipo de carne a la parrilla. Sí. Esto es una parrillada normal y corriente a base de lo que es el criollo, de lo que es la costilla. Sí. Pero luego encontramos también un buen chuletón. Pero hombre, tenemos una cosa súper importante. El cordero a la estaca. Cordero a la sí, estaca. Sí, que es nuestra especialidad, claro, que la llevamos haciendo ya, vamos a hacer 50 años dentro de 2. Y bueno, es el plato estrella del establecimiento. Sí, señor. Un cordero a la estaca, bien acompañado de su ensalada. Claro. Y a disfrutar. Claro, y sus patatitas, sí. Bueno, pues Felipe es la segunda generación, pero tenemos otro Felipe que es la tercera generación, que está ahí haciendo de parrillero. Claro, está, muy fuerte, hombre, ¿eh? Como talón, tiene que seguir, esto tenemos, claro, que ir a por la tercera generación como sea. Bueno, aquí estamos hablando que quitando los martes, vosotros habéis todos los días a las 2. Sí. Venís aquí, ya tenéis todo dispuesto para venir a disfrutar de ese vinito, de esa sidra, claro, de esa cerveza. Sí, siempre sí, con un algo para acompañar. Sí, ¿no? Siempre ponemos unos pinchinos, sí, para que tomen el aperitivo y para tal. Para que no caigan vacío. Correcto. Y luego ya hay que sentarse en cualquier mesa de estas, en cualquier mesa de las que tenemos, sí, ahí en la terraza. Sí, sí. Y venir a disfrutar pues de un menú del día.
Sí. De lunes a viernes. Sí, que tenemos. Oye, por ejemplo, hoy qué tenemos de menú. Mira, hoy teníamos tenemos fabada asturiana. Hombre, de primero no, y luego ensalada Torrontegui. ¿Qué tiene la ensalada Torrontegui? La ensalada Torrontegui lleva unas setas, lleva un refrito y lo que es bonito y lechuga. Qué bueno, qué rico. Sí, sí. ¿Y de segundo qué tenemos? De segundo tenemos costillas a la parrilla hoy y luego teníamos cordero al horno. Bueno, un menú muy interesante. Muy interesante, la verdad. Y encima que sí, yo he visto por ahí el precio, que es un precio súper ajustado. Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Y luego los fines de semana ya hay que venir y disfrutar pues de esa parrilla. Claro. O si queremos un buen plato de cuchara, lo que no puede faltar, lo que tú me comentabas antes. Lo que tenemos, la fabada, el pote. Sí, sí, sí. Y luego pues todos esos platos tan especiales, tan bien elaborados, con esos pescados de aquí, de esta zona. Sí, bueno, nosotros lo fuerte nuestro es la carne, pero bueno, sí, siempre claro, tenemos los calamares frescos, el bacalao, la vizcaína, que es nuestra especialidad, claro, también. Claro. Y luego tenemos merluza, que puede ser a la cazuela o a la romana. Qué bueno, rico, rico. Y luego aquí, pues supongo que el chuletón es otra de las cosas también número uno. Sí, es un buco insignia, es un chuletón de carne de vaca. De vaca vieja. Vaca vieja, sí, vienen del País Vasco y es impresionante. Y supongo que los postres aquí en Asturias, el postre se trabaja de forma muy especial también, muy casero, ¿no? Sí, sí, aquí es todo casero. Tenemos cuatro especialidades de postre que son impresionantes, que es el arroz con leche, la tarta de ciruelos casera, que está muy muy buena, tarta de queso también. Sí, sí. Y luego el flan de Alcázar, todo casero, elaborado casero. Oye, pues la verdad es que se está súper cómodo con un buen comedor, con un buen sitio para hacer alguna celebración especial. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es un sitio de referencia. Sí. Estamos en Albany. En Albany, Albany. Antes de llegar a Candás. Exactamente. Lo tenemos a tiro de piedra. Estamos en el municipio de Gozón. Estamos concretamente en qué pueblo. En Antromero. En Antromero. Estamos justo en la carretera que va desde... En la carretera vieja Candás-Luanco. Candás-Luanco. La antigua, la de siempre. Antromero, según nos vamos a Luanco, pues aquí estamos. Y estamos en el Hotel San Pedro, un hotel familiar con cuatro habitaciones. Cuatro. Con cuatro habitaciones que nos dan... 4x2, 8, unas 10 plazas, ¿no? Porque sí, tienes alguna con... dobles, todas dobles. Sí, todas dobles y algunas con cama auxiliar. Y bueno, pues ahí estamos. A la vista tenemos el mar, tenemos el espigón de Gijón, quiere decir que ahí abajo tenemos a Candás y en la otra parte tenemos a Luanco. A un paso de todos los lados, ¿no? De todos. Y la playa aquí abajo. Aquí abajo, la playa de San Pedro, la que da el nombre. Sí, sí, sí. La que da el nombre. Y la iglesia allí, entre aquellos árboles. Con lo cual, tenemos todo a mano para venir a disfrutar y pasar unos días magníficos. Sí, sí. Lo que aquí venimos es a descansar. Tenemos alojamiento y desayuno. Y luego, si alguien te encarga, oye, yo hoy a mí quería cenar, hoy te quería comer, no hay ningún, problema. Hay ningún problema, se le da el tema. Sí, sí, sí. Pero normalmente es alojamiento y desayuno. Y desayuno, sí. Que yo puedo venir a un día, una semana, o coger y apalabrar contigo 15 días seguidos y ajustamos precios y demás. Sí, sí, o si quieres estar todo el año también. Bueno, estás a disposición. Y luego con un buen aparcamiento, porque aquí para aparcamiento no hay ningún problema. Estamos justo en la carretera, no hay ninguna pérdida. Ninguna. Según vamos, ya digo, de Candás a Luanco a mano derecha, coges esta rectina y enseguida encuentras alojamiento. Oye, aquí la gente cuando viene y encuentra... que tiene esas terracitas, que tiene esa estantería con los libros para poder un poquito leer y tal. Pues hay gente que repite mucho, tengo clientes ya desde que abrimos y vienen todos los años. Oye, luego la ida a la playa, aunque la vemos aquí cerquita, pero tenemos que dar una pequeña vuelta. Sí, pero nada, es una vuelta alrededor de la casa. Claro. Y ya estamos ahí. Y ya estamos. Y luego hay otras calas también, no solamente la playa. Sí, esa es la playa principal.
claro. Sí, luego hay otras calas que son muy guapas también, lo que pasa que bueno, están ahí. Y luego está muy cerquita de todo, porque ya sí, te sí. digo, tenemos ahí a Luanco a 6 kilómetros o 4 y a otros 5 o 6 está Candás, sí, con lo cual está muy cerquita de todo para si queremos, no sé, pues ir a algún restaurante, ir a hacer alguna compra, ir al banco, porque Gijón también hay está que está a 20 minutos, muy cerca, y Oviedo también a 30 minutos o así. Y Avilés, y Avilés a nada, a 20. No, a 20 minutos. Sí, a 20 minutos. Tenemos el faro también de Cabo Peñas, ahí al lado. Bueno, tenemos unos sitios de paseo extraordinarios. Y aquí es eso. La ubicación perfecta. Sí, sí. Está en el medio de todo. Perfecto para estar aquí y a disfrutar todo el día. Yo creo que es una buena opción. Estamos hablando del Hotel San Pedro. Volvemos otra vez a repetir y no nos cansamos. Estamos entre Candás y Luanco. El municipio, vamos, el pueblo concretamente es Santromero, que pertenece, por si acaso se os había olvidado, a Gozón, que es la cabecera, es Luanco. El Luanco. Es así, ¿no? Sí, es así. Es que si no se me va. Sí, sí. Que lo tengamos en cuenta. Gozón, señores. Sí, tiene un nombre muy peculiar. Sí. Bueno, estamos en el Prao, que dentro de un par de meses, tres, está esto a tope, a tope. ¿Desde qué hora de la mañana empezaría esto? Bueno, realmente nosotros empezamos a montar el día antes, ¿no? Sí, bueno, pero la gente, el público empieza pero, ya a aterrizar. El servicio de sardinas es a partir de las 5 de la tarde, pero hay gente que viene aquí a mediodía para colocarse por aquí, claro. O también tenemos una zona con mesas y sillas para 500 personas, pero lo realmente idóneo, y la diferencia que hay entre el puerto de Candás y este prao es lo que te dije antes, esto es una romería. Sí. Porque aquí vienes a un prao donde colocas tus cosas, tu toallas, la familia, vestidos de mahón, eso sí, ya sabes que es la cosa primordial. Y puedes pasar aquí todo el día, porque además tenemos aquí un paraguas típico de luces, coronado por las aspas de una sardina, y aquí hay música y ambiente. Bueno. Hasta las 12 de la noche, 1 de la madrugada, pero todo empieza realmente a las 5 de la tarde, cuando se empiezan a encender las planchas, el público puede degustar, y también, muy importante, hay un jurado de cocineros profesionales, presidido por Pedro Morán, de Casa Gerardo, aquí una serie Michelin, aquí en Carreño que tenemos, que está en Prendes, y que hacen una cata ciega de las sardinas que elaboran, porque hay unos premios, unos trofeos. Claro. Hay sardina de oro, de plata y de bronce, unos trofeos diseñados por ya el fallecido César Pérez, un artista local, que entregamos, porque realmente el competir en el Festival Sardina es un reto cada año. Y tenemos unos 6-7 restaurantes, depende de cada año, que son de Candás, vienen de Gijón y vienen también de otra vía que tenemos aquí de fondo, que la niebla nos lo oculta un poco, no sé si son por cosas del... El tema de la comercialización que es Luanco, la vía marinera de Luanco, que también todo el mundo conoce. Compartimos varias cosas, aparte de vínculos familiares, compartimos un postre típico, que es un alimento del paraíso, tiene denominación de origen, las marañuelas. Hay marañuelas de Candás, hay marañuelas de Luanco, yo siempre digo lo mismo. Compren marañuelas de Candás, de Luanco, y disfruten. Pruébenla y seguramente repetirán comprando marañuelas de Candás. Pero bueno, eso es una cosa. Bueno, realmente cada uno tiene que tirar, por supuesto, a su sardina, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, oye, simplemente por rematar un poco lo de la sardina. El premio es por la calidad, por la elaboración. Es un poco por todo, pero sobre todo por el sabor. El hecho de que sea una cata ciega hace que los miembros del jurado, ya te digo, son cocineros profesionales, no solamente de Asturias. Hemos tenido a Dani García, que ha venido de Málaga en el 50 aniversario, 2019, antes de la pandemia. Hemos tenido Pepe Rodríguez, de Masterchef, que estuvo aquí con nosotros también en el 2011. Catan, huelen, saborean y observan. Y presencia. Exactamente, todo tiene que ver, son varios partes y tienen que puntuar, tienen unos folios donde puntúan en base a eso, a todos esos valores que hacen que esa sardina sea la mejor en esa tarde. Oye, me está ya empezando uno a salivar, vamos a cambiar de tercio, simplemente el día 1 de agosto la Feria de la Sardina,
unos días antes, sí. San Félix, la fiesta de aquí. Sí, sí. ¿Y qué otras actividades tenemos por el verano? Sí, el 1 de agosto es un día céntrico de todo el verano, sí. ¿No? Pero una semana antes de las fiestas de San Félix, Festival de la Sardina, mucha gente lo llama la fiesta, el Festival de la Sardina, fiesta de la Sardina. No, son las fiestas de San Félix, dentro está el Festival, claro, de la Sardina, uh-huh, como plato fundamental. Sí, sí. Una semana antes hacemos el Festival de Bandas de Gaitas en el Parque de los Conserveros, donde estaba una antigua conservera, que es fiesta de interés turístico regional, uh-huh, también, como el Festival de la Sardina. Una semana después tenemos un festival de jazz, tenemos cine al aire libre también, que organizamos desde el Teatro Prendes en el mismo Parque de los Conserveres. Tenemos el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano, que es en el Teatro Prendes, eso a lo mejor lo vemos al final, ah, sí, de, vamos a, de este reportaje. Pero tenemos actividades todo el verano, desde el 13 de junio, que es San Antonio, que celebramos una romería ahí en la capilla, sí, justo por encima del puerto. Dentro de un mes, ¿eh? Tenemos San Roque el 16, porque también hay una capilla de San Roque, y rematamos con la fiesta del Santísimo Cristo de Candás, del 13 al 15 de septiembre aproximadamente. Tenemos una excusa para venir aquí en cualquier época del verano, del otoño, del invierno y de todos los, ya, días. Ya, pero Fernando, hay una cosa que te olvidas. A ver. Hay una cosa que te olvidas, que es lo que tengo aquí, ¡ah!, que al final lo he conseguido. ¡Qué bueno! Que es una cosa fundamental. Lo imprescindible para venir a este, no, campo. Sí, y yo, y con tu disfrutar, permiso, voy a hacer lo que hago siempre con los invitados especiales. ¡Qué soy bueno! Yo, no la alcaldesa ni nadie más, soy yo el que entrega y anuda perfectamente el pañuelo marinero símbolo Candasín a todos los invitados de reconocimiento. Y si alguien no lo tiene, pues se, muchas, puede comprar, gracias, aquí en cualquier sitio. Sí, en cualquier sitio en Candás. Pero, oye, para ser un Candasín o una Candasina más, imprescindible, sí, el pañuelo marinero. Pues así me siento y así quiero que se sientan ustedes.